trombocitopenia o plaquetopenia es el descenso en el número, en la cifra de las plaquetas. Las plaquetas son las células de la sangre que participan en la hemostasia, o sea, en la coagulación de la sangre. La cifra normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. La importancia clínica de la trombocitopenia es que se asocia con sangrado o hemorragia. Esto sucede con mayor frecuencia cuando la cifra de plaquetas desciende a menos de 40.000 y evidentemente el riesgo e intensidad del sangrado será mayor entre más baja sea esta cifra. En las embarazadas, fisiológicamente la cifra de plaquetas es ligeramente menor que en las mujeres no embarazadas. Estudios de investigación han reportado una reducción aproximadamente del 10% en la cifra normal de plaquetas. Esto se explica por un efecto dilucional al incrementarse el volumen plasmático y por una depuración más rápida de las plaquetas por la placenta. Ahora bien, las mujeres embarazadas con plaquetas bajas clínicamente presentan menor riesgo de hemorragia y tienen menos sangrado comparadas con las no embarazadas con cifras de plaquetas similares. Esto se explica porque el propio embarazo compensa con un estado hipercoagulable, por incremento de los niveles de fibrinógeno, del factor 8 y del factor von Willebrand. Después de la anemia, la trombocitopenia es la complicación hematológica más frecuente en el embarazo. Se presenta entre el 6 y el 10% de las mujeres embarazadas. Es producida por varias causas. Algunas son específicas al embarazo y algunas otras no están relacionadas con dicho proceso. Aunque la mayoría de los casos de trombocitopenia en el embarazo son leves, en algunas ocasiones puede ser un problema de diagnóstico y de tratamiento. De las causas de baja de plaquetas en el embarazo, el 75% de los casos son producidos por la llamada trombocitopenia gestacional, 15 a 20% por enfermedad hipertensiva del embarazo, del 3 a 4% por procesos autoinmunes, la conocida como trombocitopenia inmune primaria, y el resto de 1 a 2% por procesos infecciosos o neoplásicos. Hablando en particular de la trombocitopenia gestacional, también conocida como incidental, es la causa más frecuente de trombocitopenia en el embarazo y no está asociada con efectos adversos ni para la madre ni para el producto. Generalmente se presenta en la segunda mitad del embarazo, es un diagnóstico de exclusión, no existe una prueba de laboratorio específica y el diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con la trombocitopenia inmune primaria. Las características clínicas de la trombocitopenia gestacional son: 1. La cifra de plaquetas se mantiene por arriba de 70.000. 2. La embarazada no tiene antecedentes de haber padecido baja de plaquetas. 3. No se asocia con trombocitopenia en el producto. 4. Existe resolución espontánea después del parto, generalmente entre 1 y 2 meses. Y 5. Puede recurrir en embarazos siguientes. Como sucede con la mujer no embarazada, la paciente debe ser valorada por el médico especialista en hematología, quien realizará el protocolo de diagnóstico e indicará el tratamiento específico. La baja de plaquetas en el embarazo es un problema clínico frecuente que no debe ser desestimado y debe ser convenientemente atendido.